trabajo en la detección de enfermedades congénitas del corazón en niños y niñas de bajos recursos económicos, también brindando atención gratuita en diagnósticos especializados y seguimiento posterior. 23 años trabajando para la visión de salvar vidas. Fundación. Él está luciendo un traje de baño chaqueta color fucsia y desde luego unos zapatos de plataforma de la marca Mata, patrocinadores oficiales de este centro. La espalda viene tejida en macramé, lo que permite que se ajuste con comodidad y seguridad a la silueta de las carrelatas y así poder realizar todo tipo de actividades. Ella es la señorita Aruba. La señorita Bolivia nació el 11 de junio de 1994 en Santa Cruz de la Sierra. Ella tiene 24 años, pero no sus ojos están. Su cabello castaño oscuro. Mide 1,68 m de estatura. Pesa 55 kilos. Sus medidas son 86, 67, 82. Despedimos a la señorita Bolivia. La señorita Brasil nació el 20 de junio de 1999. Nació en Fortaleza. Tiene 19 años. Sus ojos son color verdes. El color de cabello es castaño. Su estatura es 1,68. Pesa 64 kilos. Y sus medidas son de cadera 100, busto 94 y su cintura 68. Nació el 16 de abril de 1991, tenía 27 años. Estatura, 1,76 m. La candidata pesa 58 kilogramos. Sus medidas, busto 81, cintura 66 y cadera 89. Somos los encargados de brindar el servicio de alumbrado público en la ciudad. Queremos que en 2019 sigamos prestando. Color de cabello castaño. Su estatura 1,74. Scarlett nació el 17 de mayo de 1994. Su nacimiento tuvo lugar acá lo tengo, en la República de Bogotá. Pero es que... Está trabajada en la etapa de su vida en la ciudad de Medellín. Es el señorita Antioquia, de Recado Nacional del Café, donde obtuvo la distinción de participar como Miss Colombia en el presente 48º Recado Nacional del Café. Carmen tiene 24 años, ojos son verdes. En La Habana, Cuba, tiene 21 años, sus ojos son cafés, su color de cabello es castaño oscuro, su estatura es 1,75, pesa 56 kilos. Nació en Chole, provincia de Madrid, y en la ciudad es color de ojos cafés. Su cabello, castaño claro. En San Salvador. Tiene 21 años. Su color de ojos es miel. Color de cabello.
Verónica nació el 10 de marzo de 1998 en Caracas, Venezuela. Narra mi madre de España por su representante de este país. En él, este año es el color de sus ojos azules, color de cabello que está muy claro. 1,69 m y su estatura. Pesa 52 kilos. Y su estatura es 1,70. Pesa 49 kilos. Y sus medidas son de busto 89, cintura 60 y cadera 90. Natalia Tour nació el 13 de febrero de 1992. Tuvo ocasión, su nacimiento en Florida, Estados Unidos. Tiene 26 años, el color de sus ojos es café, color de cabello castaño y estatura 1,63. Pesa 57 kilos. Sus medidas son 81, 63, 94. Otra de las esperanzas. Título de la Internacional de Café, 48ª versión, un evento de la calidad. Edad 25 años, color de ojos café y cabello castaño oscuro. La señorita México mide 1,78 m, edad 55 kilos, el número son 88, 64 y 94. Nació el 30 de agosto de 1997 en La Asunción, en Paraguay. Tiene 21 años de edad. Su color de ojos es café claro. Su color de cabello castaño. Su estatura 1,76. Pesa 68 kilos y sus medidas son 91, 70, 91. Señorita Perú nació el 24 de marzo de 1992 en Piura. Ella tiene 26 años. Con los ojos están pintados. Cabello castaño claro. Estatura 1,70. Peso 58 kilogramos. Busto 90, 76 y cadera 96, señorita Perú, Francesca Antonietti Salazar. Este 48º reinado internacional de la alcaldía. Nació el 29 de mayo de 2000. Su edad, 18 años. Su color de ojos, azules. Su color de cabello, rubio. Su estatura es 1,75. Pesa 60 kilos y sus medidas son 92, 64, 101. Karina nació el 5 de diciembre de 1996. Nació en Canadá, practicada por Portugal. Tiene 22 años, ojos color marfil, cabello castaño, estatura 1,70. 53 kilos en su peso. Sus medidas son 80. 85, 85. Chabela es moda femenina, inspírate en tu interior. Ama la playa, lleva lo mejor en tu entrenamiento. Toda mujer es una prenda Chabela siempre.
nació el 10 de septiembre de 1997. Estás grabando, ¿no? Tiene 21 años. Su color de ojos es café. Ahí te va. Su color de cabello castaño. La señorita Puerto Rico. Su estatura es 1.74. Su peso 57 kilos. Y sus medidas son 68, 67, 88. Son múltiples los beneficios del consumo regular de agua. Consume agua de calidad. Consume agua de Manizales. Ya nació el 5 de diciembre de 1998 en provincia de Santiago. Tiene 20 años y el color de sus ojos es miel. Su cabello, castaño oscuro. Estatura, 1 metro con 70 centímetros. Su peso, 54 kilos. Melissa Benítez, nació el 21 de enero de 1994 en Montevideo. Tiene 24 años, su color de ojos es verde, su color de cabello es castaño, su estatura es 1.70, pesa 54 kilos y sus medidas son 88, 68, 95. Señorita Uruguay, Melissa Lindes. Señorita Brasil. Como analista,
sus idiomas, inglés, francés y árabe. ¿Interesante? ¿Con árabe? Muchos. Vamos a pedirles nuevamente las clases de sus pasatiempos, viajar, leer, ser voluntaria, pasar tiempo con amigos y familiares, se pueden atrapar y comprender nuevos idiomas. Es modelo y estudiante en Chile. Le encanta cantar, le encanta el teatro y también le encanta la danza. Su deporte favorito es la bicicleta. Y ha participado en 2 certámenes, Miss Mundo Chile 2017 y Miss Universo Chile 2018. Scarlett es comunicadora social y periodista. Especialista en gerencia de la comunicación organizacional, otra colega, Manuela, tanto en profesión como en especialización. Además del español, domina el inglés. Es la líder de comunicaciones de la S. Hospital María de Medellín. Habla, como les decía, además de inglés y español, español y inglés mejor, sus pasatiempos son la lectura, la poesía. Estudia actos y eventos culturales, el teatro, hacer ejercicio, gusta bailar. Ha participado en certámenes como señorita en Antioquia. Es estudiante y modelo en Cuba. Habla perfecto el español y el inglés. Su pasatiempo es la lectura. Gracias a ello ha perfeccionado su segunda lengua, que es el inglés. Le encanta modelar y ejercitar su cuerpo. Su pasatiempo favorito también es el nado sincronizado. Desde muy pequeña ella le ha gustado nadar y ha practicado este deporte muy profesionalmente. Ha participado en varios certámenes, entre ellos el Reinado del Café en Cuba. Le encanta leer, hacer manualidades. Su deporte favorito es la natación. Ha participado en eventos como Feria de Choria y ganadora de la Reina de Manaví. Para sus próximos 5 años aspira a graduarse como médico y tener su propio local de manualidades, alcaldía de Manizales. Mari es bachiller, estudia en la actualidad licenciatura en ciencias jurídicas, es estudiante, domina perfecto el español y el inglés. A Mari le encanta ir al gimnasio y hacer trabajo social. Le encanta el crossfit, además el voleibol, y también otro de sus pasatiempos es el fútbol. Participó en la Reina del Salvador en diciembre del año 2017. Además de estudiante, se desempeña como modelo. ¿Qué digo más? Español, italiano, inglés, a nivel medio. Sus pasatiempos, la fotografía y el canto. Su deporte, el teatro, lucha personal. Para los próximos 5 años, lo deseo es convertirse en una profesional. Por lo tanto, se está preparando, pero además perfeccionándose con el idioma inglés. Aspira en un futuro participar en el concurso de Miss Universo. Enseñanza media en pedagogía, ciencias sociales y también formación ciudadana. Estudia en la actualidad una licenciatura en pedagogía y ciencias también de la comunicación. Su pasatiempo favorito es escribir, leer, hacer oratorias y también le encanta correr. Ha participado en diferentes certámenes, en El Salvador 2015, Reina Nacional de Humanidades, en el 2017, y sus planes para los próximos 5 años. Andy es estudiante de psicología. Le gusta ayudar a los niños en condiciones difíciles, enseñándoles matemáticas y otras materias. Qué buena labor, ¿no? Qué bonito. En general, el área de mayor dificultad, aunque los niños y jóvenes quieran centrarse en hacerlo manera de labor social. Idiomas que habla: inglés, creolí y francés. Sus pasatiempos: la danza, la lectura y el arte. Ella es economista y estudia en la actualidad economía financiera y marketing. Es estudiante, habla perfecto el francés, por supuesto, y el inglés.
Canta Laura Ramos y arreglas arreglos cantoneros. Practica el baile latino y haz un tema con ese delicioso. Sus deportes favoritos son el baloncesto, la danza, le encanta bailar bachata y salsa. De sistemas. Además del español también habla inglés. Me gusta hacer ejercicio, conocer nuevas culturas. Se conoce el boxeo y el rosco. Ha participado en Miss Eco Yucatán, en la México 2015. Miss Eco International en Egipto 2016. Y Miss México, Sonora México 2018. En los próximos años, el Japón va a ser un grupo de toda la riqueza cultural de su país. Estudia en la actualidad marketing y publicidad. Su oficio es auxiliar administrativa. Habla el guaraní, el español y el inglés muy bajo. Su pasatiempo es leer, pero sobre todo leer novelas, ver series de televisión e ir al gimnasio. Su deporte favorito, Marcelo, es el tenis. Le encanta jugar tenis. Francesca adelanta estudios de administración de empresas. También estudia idiomas. Es asistente administrativa. Sus pasatiempos, las danzas típicas de su país. También le gusta cantar, viajar, leer. Su deporte favorito es la natación. Ha participado en certámenes como Miss International Puro 2018. Y ganadora en el International Perú 2018. Los planes para los próximos 5 años. La señorita Polonia es estudiante en la actualidad de High School. Es estudiante y habla muy bien el polaco y también el inglés. La señorita Polonia le encanta dibujar, le encanta diseñar, le encanta también la biología y también, como buena candidata, le encanta la moda. Su deporte favorito es la tabla sobre nieve. Y también le encanta bailar. Karina es educadora en primera infancia. Profesora de preescolar. Habla inglés y portugués. Le gusta ser voluntariado, le gusta el baile. Ha participado en Miss Portuguesa Canadá 2018, Miss Portuguesa Portugal 2018, Miss International 2018 Perú. Para los próximos 5 años, se tiene que dejar. Según los delegados, se han trabajado con los ganadores, se toman la nota para que en breve nos digan quiénes son los ganadores de estas distinciones. Su título obtenido es Escuela Superior, Asociada Asistente de Educar. La señorita Puerto Rico, la actualidad es bióloga, general con énfasis en biomédica. Es estudiante, habla el español, le encanta moderar. Certámenes en los que ha participado, Escuela Superior, Doctor Pedro, de la samba,
la salsa, canto, reunirse con su familia, conocer nuevas culturas y sobre todo leer. Le encanta ir al gimnasio. Participó en el reinado del carnaval de Montevideo 2013, fue la reina de la zamba. Reinado de la de Montevideo 2015, fue reina. Y sus planes para los próximos 5 años es seguir creciendo en su carrera como modelo, haber obtenido los títulos de profesora de informática e ingeniero como profesora. Recordemos que vamos a elegir las mejores piernas. Pero en esta primera parte vamos a hacer una elección de las mejores piernas y el mejor cuerpo. En esta segunda salida elegiremos la mejor sonrisa y el mejor resto del cuerpo.